Hello, hello. Good night, teacher. Hi, good night to you, Hello. class. Hello. Good night, teacher. Hello. Hello. ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? Yes. Yes. Okay, that's all right. Yes, teacher. Good job. Okay. Welcome back to your class. Today is Monday, and in this class, we are going to have section number 5, that is the last section from this course. We are going to have the last topic that is going to be talking about the same. No sé si se acuerdan, last week estuvimos hablando de el pasado, simple past. ¿Sí se acuerdan? Simple past. Vale, solo denme un momentito por acá, vamos a hacer una cosita. Muy bien, ahí estamos. Vale, antes de empezar, dar la introducción. Ok, recordemos últimas semanas, es cierto, pero siempre recordando las reglas de clase, cámara encendida, participación activa, y tener cuidado con nuestros micrófonos para que podamos escuchar claramente la explicación y que sus compañeros no se vean afectados porque teacher no escuchó fuerte, teacher. ¿Puedo repetir otra vez? Entonces sí, cámaras encendidas porque hoy sí veo a muchos con cámaras apagadas. Ya en clases anteriores. Ok, Walter, gracias. Sí, creo que siempre han sido como casi los mismos que piden pues tener su cámara apagada, pero por favor hagamos el esfuerzo. Sé que están desde casa, no hay problema. ¿Se entiende? Sí, tenemos a alguien atrás. Aunque lo ideal sería, pues, concentrarnos exactamente a esta hora y estar, pues, lo más pendiente que podamos. Si usted necesita levantarse, no hay problema. Yo entiendo que estamos desde casa y, pues, son a veces situaciones, pues, bien, bien únicas. Así que clase, gracias por estar aquí nuevamente. Día lunes. Y como les decía, este jueves, si no pasa nada, pues, en la clase de mañana, martes, miércoles, jueves estaríamos finalizando ya el módulo, ¿ok? Para que ustedes puedan moverse sin ningún problema para el siguiente, ¿ok? Vale, antes de iniciar, ya estamos justo a tiempo. Tengo ya 13, 13 students. Sí, solo me justifica Catherine Marielos. Jessica Carolina, Walter, que ahorita va manejando. Y Rosa Elizabeth, que en un momento, pues, me imagino que va a encender su cámara. El resto igual. Por favor, cámaras encendidas para que podamos dar inicio a la clase, the English class. There we go, class. So, here we go. But let me listen to you. Tell me about your day. How was your day? Was it good? Was not good? How was your day? ¿Qué tal su día, clase? How was your day? Hello. Hi, Jessica. Good night. Good night to you, Jessica. Good night. Thank you. Very good. My. ¿Cómo se dice fin de semana, teacher? Weekend. Weekend. Begin. My weekend. My weekend. Fin de semana, my weekend. My weekend. My weekend is very good. I go with my family. Okay, you went with your family, In the lake, Coatepeque Lake. Coatepeque Lake, you visited Coatepeque Lake. That's amazing. Wow, interesting. Yeah, okay. Thank you. So, who else? What else did you do? Traten de utilizar por lo menos un verbo en pasado. Miren ahí, ya dice que nos decía,
I went. Yo fui. I went with my family to Coatepeque Lake. How about the rest of you? What did you do? ¿Qué hicieron? What did you do? And it eating sería eat fish fresh Okay. and and different eating and different Different food, yeah a different meal. different food yeah look the I don't know. Estoy un poquito trabada, pero Oh, bueno, but that's all right. vimos una hermosa, beautiful vista o beautiful. Beautiful landscape. You were like, yes, having like a beautiful landscape. Beautiful landscape. Yes, what else? Es la pasamos muy bonito You o very have fun. fun. You have fun with your family. Okay, that's amazing. Great job. Excellent, Jessica, and thank you so much. As I was mentioning before, try to express your ideas. Don't worry if you are not 100% sure about what you're going to say. No me siento 100% seguro, teacher. But please, anímense, practiquen lo más que puedan su inglés, okay? This is what we need to do, to practice, practice and practice. That's all right, class. So after we have done that activity, I'm going to take you to the platform. Let's go to the platform because we're going to check what we have for today's class. So this is what we have. If you go to the platform, we are just pending section number 5. Let's take a look at section number 5 because, as you may remember, for section number 5, we are going to have some exercises. Tienen 4 exercises, 4 ejercicios, and also the final exam. Okay, remember that during the last class, we always do the final review. Siempre hacemos el repaso, okay? El repaso final siempre lo hacemos on Thursday. So, ¿qué significa? Para el jueves ya deberíamos tener finalizado hasta acá, hasta el final exam, para que finalicemos clases y que una vez finalicemos no quede nada pendiente, nada pendiente. Así que en esta clase vamos a completar uno de los ejercicios de la sección y mañana también. Okay, just give me a second. Me da un momentito, voy a conectar mi laptop right now. Okay, here we go. Se me estaba descargando la laptop, pero ya está. Bien, lo que les decía, vamos a completar alguna de las secciones o de los ejercicios que están en la sección 5, para que el jueves estemos listos de entregar todo ya, o antes incluso. Ya estaba revisando el chat y sí, algunos ya tienen finalizado pues la sección 5. Sé que hay algunos que no, pero después de la explicación de cada clase, completamos. Here we go, class. Section number 5. Look, what is the lesson objective? ¿Qué vamos a aprender? No solo en esta clase, sino en toda la semana. By the end of the class, you will be able to form number one, positive and negative statements with the past of verb to be. ¿Qué más vamos a hacer? We are going to practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life setting. Un solo tema vamos a tener esta semana, el verbo to be, ser o estar. Y vamos a practicar
oraciones afirmativas, negativas, interrogativas. Y hay una segunda parte que se usa con las WH words. ¿Qué class? De eso se trata la sección número 5. So let's start right now. As we mentioned before, we are going to practice a conversation. Please, just listen, because then we are going to practice this conversation. Here we go, class. And she was 17. Here we go. Hi, everyone. In this class, you learn to form positive and negative statements using the past of be. Additionally, we'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I was born in Korea. Let's listen and practice. I was born in Korea. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the U.S.? No, I came here in 1999. You were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay, let's stop here before we continue. Let me ask you about this conversation. Number one, easy question. La pregunta fácil. What is the title of the conversation? ¿Cómo se llama la conversation? What is the title of the conversation? I was born in Korea. Oh, I was born in Korea. Do you know the meaning of this verb? What is the meaning of this verb in a Spanish class? Born. What is that? Nacer. So in Spanish, it will be nací en Korea. I was born in Korea. Can you tell me what's her name? What is the name of this girl? Melissa. Okay, she is Melissa. And who is this boy? He's a Chuck. Chuck. And what is his profession? ¿Qué será que hace Chuck? What does he do for a living? ¿Qué hace? Ah, okay. Es un estilista. That's all right. So, what is the conversation about? ¿De qué están hablando? What is the conversation about? Where are you born, Melissa? I was born in Korea. They are talking about the place they were born. But before we continue with the conversation, let me introduce this topic. Okay, vamos a hacer algo con la conversation. Okay, that's all right. Let me go and present the topic for today. Remember to write the topic. Look what we have here. Okay, section number 5. We are going to practice the past of verb to be. Eso es lo que vamos a ver ahora. Así que tomen nota ahí del tema. Section number 5. Where were you born? The past of verb to be. Was and where. Okay, hay algunos que les gusta escribir el tema y saber cómo lo que vamos a ver en cada clase. So this is the topic that we have in today's class. Past of was and were. Past of be, was and were. Okay. Si se acuerdan, la semana pasada, we have been practicing about the use of regular and irregular verbs. ¿Se acuerdan de eso? Cuando hablábamos del pasado, del simple past, hacíamos dos divisiones. Dos grupos. We can have regular verbs. ¿Qué más podemos tener? Irregular verbs, okay? Regular verbs and also irregular verbs. Entonces,
el verbo to be, ¿a qué grupo pertenece? ¿Qué opinan ustedes? ¿Is this a regular or irregular verb? Look, ese es el presente, be. El pasado es was or were. So, is this a regular or irregular verb? Was Irregular. Okay. regular teacher. Vamos a ver, vamos a ver. Let me give you some examples. Let me give you some examples of irregular verbs. Look. Think. What is the past of think? Thought. Make is the infinitive form. What is the past? Made. Break is the infinitive form. Broke, the past form. Go is the infinitive form. Went is the past of go. Take, the past. Took. The infinitive form. Spoke is the past form. So what do you see here? Just at the beginning of this list, we have the verb to be in the infinitive form and the past form of the verb to be. It can be was or it can be were. Entonces, ¿en qué grupo entra ese? Look, here we have the correct answer. This is an irregular verb. ¿Se acuerdan por qué le llamábamos irregular? ¿Por qué se le llaman verbos irregulares? Why do we call them irregular verbs? Palabras simples. ¿Por qué se le llamaba verbos irregulares? Porque no se conjuga el pasado agregando el ed. There we go. Así de simple. Porque para pasarlo de su forma base o infinitiva a pasado, cambia totalmente la forma de escritura y no agregándole ed al final. That's why. Entonces, miren, pertenece a el grupo de irregular verbs. Un solo tema nos dura para una semana completa. Was and where. Okay? Look what we have here. This is the conversation that we have here. But before we move to the conversation, les doy como unas pistas para que sepan el uso de was and were. Look what I have here. I have some sentences, some statements, and I need you to help me out to complete. ¿Cómo las voy a responder? Number one, I have this one. I hungry right now. Identifiquemos. ¿En qué tiempo está esta oración? ¿In the present or in the past? Present. ¿Qué piensan que está en el present? Why is this statement in the present? Right now. Because we are using the expression right now. Number two, I sleepy last night. Is this a statement in the present or in the past? Why? Why are you telling me that this is in the past? Last night. Uh-huh, because we have the expression last night, anoche. Okay, esas dos están fácil de identificar. Ah, sé que está en presente y está en pasado. Veamos la número tres. A ver cómo nos va. My family and I born in El Salvador. ¿De qué estaremos hablando? About present or past. ¿Por qué en el past? Why? Nacemos. ¿Nacemos? ¿O será que una sola vez nacimos? Nacimos una vez. Ah, that's right. Muy bien. Por ahí van, por ahí van. Just one time, exactly. I, born in USA. I, born here. ¿Qué creen que dice esta? La número cuatro. Yo nací en Estados Unidos, pero vivo acá.
aquí, perdón. No, porque estamos ocupando el verbo born. Ah, perdón, nací aquí, perdón, teacher, estoy aquí en la calle. Entonces, si nací aquí, ¿qué significa esto? Que nací en Estados Unidos. ¿También nací allá? Pues cuando digo acá, sería El Salvador. ¿Qué piensas? Que la primera es una oración negativa. There we go, Andrea. That's all right. Ya la vamos a complementar. Solo quería ver cómo estamos con el uso de was and were. Okay. Okay, very good job. Si se acuerdan, en el presente tenemos tres formas del verbo to be. Am, is, and are. ¿Sí se acuerdan? I am, he is, she is, or it is. You are, we are, they are. Así se dividen el uso del verbo to be. Pero miren, en el pasado solo tenemos ¿cuántas? Was and were. Entonces, ¿cuál sería la forma de am? Del presente pasaría a ser was. Is. De igual manera sería was. Y en el caso de cuando hablamos ya de are, the base form, it's going to become were in the past. Entonces, complementemos ahorita y decimos I am hungry right now. ¿Por qué? Porque ocupamos una expresión de presente. ¿Cuál sería la forma pasada de el verbo to be, en este caso, I was or I were? Was. Bien. Was. I was sleepy last night. How about in number three? Miren, acá tengo, ¿cuáles son mis sujetos? My family and I, mi familia y yo. Were. Muy bien, because this is plural form. Where? Estamos hablando que nacimos, ¿a dónde? En El Salvador. Number four. Mi sujeto sería I. And I. Oh, sí. Entonces digo, I was not. Yo no nací acá. I wasn't born in USA. I was born in here. Or I was born here in El Salvador. Vale. Entonces ya creo que más o menos entendemos esto. Pero por si no quedó claro, hagámoslo acá. Los sujetos. I was, you were, he, she, and it. Todos estos que vamos a ocupar. Was. Was and it. Were. Lo mismo. Was. Was. ¿Y me faltan cuáles? They, we, we, they, we, he, we or, were. Este sí lo tengo. We were. Y me falta el they. They were. They were. Ahí están. Ok, podemos poner you como plural. You were. Así, para si quieren anotarlos, cómo se conjugan en pasado, sería así. I was. Y you lo anotó dos veces, teacher. You puede ser ocupado aquí al final como plural. Para referirme a un grupo de personas, o puedo ser ocupado para referirme a una sola persona. ¿Okay? Por eso lo puse dos veces. Entonces, veamos si coincide. I was. Sí, está correcto. Está aquí conjugado. We. Mi familia y yo. Where. Coincide con lo que hemos dicho ahorita. Y así está. Vaya. Ya más o menos entendemos cuál es el pasado del verbo to be. Sabemos que es un verbo irregular. Sabemos que el verbo to be in the present tiene tres formas, pero en el pasado tiene solamente dos. ¿Okay? ¿Qué más sabemos? Que el was va a ser ocupado con I, con he, she,
need y where va a estar ocupado con you, we and they. Okay, ahí está. Okay, clases. Hoy sí, let's go back to the conversation. Hoy sí nos vamos a la conversation. Because we need to practice this conversation. Here we go. Miren acá la conversation that we have. Let's take a look at the statements on. I was born in Korea. Okay, number one, shock. And then we have Melissa. Escuchemos nuevamente y vamos a practicar algunas palabras que no sean difíciles. This is a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay. Let's get started by listening to a conversation titled, I was born in Korea. Let's listen and practice. I was born in Korea. Where were you born, Melissa? Okay, where were you born? Creo que me preguntaban en una clase esta diferencia. Where were you born? Where were you born, Melissa? Where were you born, Melissa? I was born in Korea. I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No. Oh, so you weren't born in the US? I came here in 1999. No, I came here in 1999. You were pretty young. Yes, I was only 17. You were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No. Did you go to college right away? ¿Fuistes de inmediato? And she's saying, no. Oh, my English wasn't very good. My English wasn't very good. I took English classes for 2 years first. No, my English wasn't very good, so I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Yeah, but I was born here. Okay, veamos los ejemplos que tengo acá. Number one. I was born in Korea. ¿Qué significa? ¿Que nació a dónde? En Corea. Okay, in Korea. Was Melissa born in the USA? ¿Será que nació en the US, in the United States? No, ¿verdad? ¿Será que nació en Estados Unidos? No, estamos diciendo we're not. Muy bien. Siguiente ejemplo que veo por acá. Cuando llegó a Estados Unidos, how old was she? ¿Cuántos años tenía? 17. Ok, 17. ¿Será que tiene 17 todavía? I don't know. ¿Qué piensan ustedes? Dice, vine acá en 1999. ¿En tenía qué año llegó? 17. Ah, tenía. Si no, estaríamos utilizando I am. Tengo 17. Tenía. Muy bien. Tenía. O sea, ¿qué significa que ya no tiene 17? She is not 17. Miren este ejemplo. My English wasn't very good. ¿Cómo era su inglés en el pasado? No era muy bueno. No era muy bueno. Estamos en un negativo. ¿Y será que todavía su inglés es malo? No. Miren acá lo que le dice. Your English is bueno. Really good now. Ah, miren, buen ejemplo. Están comparando en el pasado y en el presente. Antes no era bueno. It was not good. Pero miren ahora, ¿qué comentario le hace Chuck? Your English is really good now. Entonces ahí pueden ver como la diferencia, cosas, eventos en el pasado y eventos en el presente, ¿ok?
Let's continue. But before we continue with the explanation, vamos a pasar la asistencia antes que nos olvide. Ahorita van a practicar ustedes con un ejercicio. Here we go, please. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Preguntas sobre la introducción, verbo to be en pasado. Questions, comments. Teacher, en una oración, you English, decía yo. Sure. Aquí en la conversation. Ok, vamos a chequear ahorita. Okay. That's all right. Vamos a ver. Just give me a second. Here we go. Okay, grupo de 7 a 8. Let me look for your group. Where are you? Grupo de 7. Aquí está. Ya lo encontramos. Andrea Esther Acosta. Andrea Esther Acosta. Okay, Andrea. Wait. What did I do? Se me perdió la lista, chicos. Aquí está. Here we go. Andrea Natalia Rivas. Andrea Natalia Rivas. Present. Okay, Andrea. Débora Rosette Guzmán. Débora Rosette Guzmán. Present, Miss. Okay, Débora. Dolores Patricia Chávez. Present, teacher. There we go. Hoy, ¿qué fecha es? 6, ¿verdad? Ah, pues sí, estoy bien. Okay. Griselda de la Paz Delgado. Griselda de la Paz Delgado. Present, teacher. Muy bien, Griselda. Irving Alirio Alvarado. Present, teacher. Excelente, Irving. Jacqueline Vanessa Quijada. Present, Miss. Okay, Jacqueline Jenny Margarita Maeda. Jenny Margarita. Jessica Carolina Reyes. Jessica Carolina. Jessica Elizabeth Monterrosa. Present. Okay, Jessica. Present. Bueno, gracias. Ahí estamos. Yulisa Guadalupe Aguilar. Yulisa Guadalupe. Karen Alexandra Martínez. Present. Dice, no, no sé si me miro ahí porque a mí no me aparece la donde yo me vea. Sí, sí, podemos verla, Karen. Hoy sí la podemos ver. Ah, bueno. Carla Azucena. Carla Azucena. Argueta. Galea Argueta. Ahí está, Carla. Muy bien, Carla. Carla Elizabeth Gómez. Present. Okay, Carla Elizabeth. Carla Patricia Herrera. Present. Miss. Ok, Carla Catherine Mariolos Meléndez. Present, Miss. Okay, Catherine Lenin Hernández Flores. Present, Miss. Okay, Lenin. Mercy Esther Blanco. Present. Okay, Mercy. Rosa Elizabeth Cortés. Present. Okay, Rosa. Rudy Armando Munguía. Rudy Armando Munguía. Sebastián Edgardo Martínez. Sebastián Edgardo Martínez. Valeria del Carmen Alfaro. Present, Miss. Ok, Sebastián está por ahí. Valeria y también. Vanessa Alejandra Méndez. Valeria. Ah, perdón. Vanessa Alejandra Méndez. Walter Bernal Martínez. Por ahí está. Present. Muy bien, Walter. And Wendy Beatriz Toledo. Present, teacher. Muy bien, Wendy. Vaya, vamos a escuchar un momentito la conversación porque vamos a practicar después de eso. Let's go. Let's listen to the introduction that we have there.
Here we go. Dígame, teacher. Dígame, dígame. Rudy, present, teacher. Ah, vaya. Es que lo que pasa ahí, la señal acá en el bus. Okay. No se preocupe, Rudy, ahorita lo actualizo. Sí, gracias. Sorry. Vaya, ya vimos la conversación, vamos clase. Solo terminamos con esto y nos vamos a la práctica. Here we go. Let's take a look at the statements on this chart now. Statements with the past of be. Adelaide, that's right. Thank you so much. Okay, where is it? ¿A dónde queda esa oración? ¿Dónde está? ¿En qué parte está? ¿Quién dice esa expresión? Ya ahorita le digo, pero... Don't worry. Dice, well, your English is really good now. Okay. Entonces, well, your... Entonces no dice you, pero ya entendí que es de tú, ¿verdad? Ajá, es posesivo. Es tú y es de tú. Okay. That's all right. There we go. Very good job. ¿Eso es como más para utilizarlo como para más, como más respetuoso? O... Not really. Your... es un posesivo. Tu inglés. ¿De quién es el inglés? Oh. Refiriéndose el inglés de Melis. Sí, no hay formalidad, sino demuestra posesión. Está posesivo. That's right. Very good job. Aquí también tenemos otra vez la misma expresión. Your English. Tu inglés. El inglés de Chuck. También es muy bueno. Your English is pretty good. Ok. Listen to the examples. Excellent. For 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Let's take a look at the statements on this chart now. Statements with the past of be. I was born in Korea. I wasn't born in the U.S. You were pretty young. You weren't very old. She was 17. She wasn't in college. We were born in the same year. We weren't born in the same country. They were in Korea in 1998. They weren't in the U.S. in 1998. Contractions. Wasn't equals was not. Weren't equals were not. Okay, let me stop here. Look what we have here. Ya sabemos la forma para cada sujeto. Miren, I was born in Korea. You were pretty young. Estabas muy joven. She was 17. We were born in the same year. Nacimos en el mismo año. They were in Korea in 1998. Estaban en Corea en 1998. Pero también tenemos la forma negativa, clase, que sería bien similar a agregarle el not. I was. Si le agregamos el not, ¿en qué se convierte? I wasn't. Lo mismo si usamos el plural. You were plus not, se convierte en qué? Miren. Boring. You weren't. Ahí está. Wasn't, weren't. Forma negativa de el verbo to be en pasado. Veamos los ejemplos que tenemos acá. Who can help me out reading? ¿Quién lee primero? Number one, negativo. Vamos con el primero. Go please, class. I wasn't born in the U.S. Great job. Continue. Todos continúen. Number two. You weren't very old. Number three. She wasn't in college. Continue, please. We weren't in the same country. Exactly. We weren't. No nacimos en el mismo país. Weren't. Last one. They weren't in the U.S. Okay, lo que decíamos, el pasado was not is equals to
wasn't, weren't, it equals to, were not. Pregunta sobre esto. ¿Con qué ocupo o con qué sujeto voy a ocupar was? ¿Qué sujeto voy a ocupar where? ¿Qué significa wasn't? And what is the meaning of weren't? ¿Cómo estamos con esta información hasta ahorita? Mi teacher, una pregunta. Yes, hace un momento dijo, el verbo to be en pasado solo tiene tres formas. No, dos formas. Was and where. Sí, was and where. Was and where. Dos formas. Entonces, muy bien. Sí. Lo que dijo en tres formas, ¿qué es, teacher? Es el verbo to be, pero en presente. Ah, ok. Uh-huh. Es que lo tenía mal escrito entonces. Gracias, teacher. Bueno, repitamos, muy bien. Am, is, and are. Este es el presente, pero en pasado sería solo... was and where. Dos formas. Ahí está. That's it. Otra pregunta. Any other question? ¿No? Si no, vean lo que tenemos acá. Ya vimos esto. Was and where. Look what we have here. The same information. No, esta era. Okay. Now, what are we going to do? We are going to create some statements. In this case, tengo la misma información, pero le agregué un poco más. I have the interrogative form. No me detengo mucho porque ya con los verbos regulares vimos un poquito la estructura. Pero aquí vamos a ver otros ejemplos. Miren, I have like similar information, but as you may see, I have the formulas. ¿Qué fórmulas ocupo para hacer oraciones? En este caso sería an affirmative statement, oraciones afirmativas. In the second example, equals to negative statement. Solo que ahí vamos a hacer una corrección rapidita. Affirmative en negative statement. ¿Cómo hacemos entonces oraciones afirmativas? ¿Y cómo hago oraciones negativas? Le voy a poner ahí affirmative. Vamos a ver. And how do we make negative statements? Negative. Bueno, ahí sí ya. Y vamos a ver si la fórmula sí se aplica correctamente. Look. Subject plus. A ver, ahí está ya, hoy sí ya cargó. Subject plus was and were plus complement plus affirmative. Ok, eso sería la forma afirmativa. Subject plus wasn't or weren't plus complement sería para una oración negativa. Ok, tomemos el primer ejemplo, clase, y veamos si aplica mi fórmula. Look, I was born here. ¿Quién sería el sujeto en mi primera oración? I. 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 ¿Sería was or were? Was. 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 ¿Qué le sigue? Born here. En este caso, un verbo. Born here. ¿Bien? Ahí está. Tomemos un ejemplo negativo y veamos si la fórmula se cumple. Esta. I wasn't born in Italy. ¿Quién es el sujeto? I. ¿Cuál es la forma de el verbo to be? Wasn't. ¿Y cuál es el complemento? Born in Italy. Born in Italy. In Italy. Okay. Vamos a analizar estas dos oraciones. Number one. Quiero que se fijen en una cosa que tengo acá. Was. ¿Es un verbo o no? Is this a verb? Yes or no? Yes, en tiempo presente. Pero miren que tengo acá. Born. ¿Qué será eso? ¿Un verbo? ¿Sí o no? Is this a verb? Sí, uh-huh. El verbo nacer. Muy bien, entonces en una oración yo no puedo tener dos verbos juntos. Ok, entonces en este caso was
¿En qué se convierte? En el verbo principal. ¿Ok? Y este sería como el complemento. Miren acá, segundo ejemplo. You, el verbo sería wear. Pretty young. No siempre se nos va a dar que tenemos dos verbos juntos, sino que uno es el principal y el otro sería como un verbo complementario. ¿Okay? En este caso creo que se da la coincidencia que tengo was y luego tengo born here. Miren el otro ejemplo, you were pretty young. No hay otro verbo ahí. Para que vean que puede suceder, ¿okay? Que se pueden juntar en este caso dos verbos en una oración. Solo que uno es el principal y el otro como un verbo auxiliar para darnos sentido a la oración. Ok, otro ejemplo. Let's take a look at the other example. Pongamos, ¿qué ejemplo? This one. She was 7. Ella tenía 7. ¿Quién es el sujeto? Who is the subject? She. She. ¿Cuál sería mi verbo entonces? Was. ¿O la forma del verbo to be? ¿Y cuál es el complemento? 7. Miren, puede ser una oración también muy corta, pero siempre cumple todos mis pasos. They weren't at the cafe. Miren, they, no, we weren't at the cafe. Pongamos esta. Negativo. Sujeto, who is the subject? We. We, la forma del verbo to be correcta sería... Were not, weren't. ¿Y cuál es el complemento, clase? Were in the room. We weren't. Pongámosle acá at the cafe. At the cafe. Café. Lo toman del español café. Por eso es que va tildada. Porque lo toman del español café. En inglés no se tilda. Aquí tenemos las fórmulas, repasémoslas una vez más para que identifiquemos. Afirmativas, I need a subject, I need the correct form of the past of be, was or were, and a complement. For negative statements, I need the subject, the correct form of the past of verb to be, wasn't or weren't, and a complement, okay? Ahí están las fórmulas, afirmativas, negativas, para que sepamos cómo se hacen las oraciones. ¿Qué tenemos acá? Yes, no, questions. Tenemos preguntas, ¿qué tipo de preguntas? Yes and no questions. Analicemos la fórmula y veamos si podemos en conjunto saber cómo escribo una pregunta utilizando el pasado del verb to be. ¿Qué tengo de, al inicio, clase? Was and were. Ajá, tengo were. Was o puedo tener was. Were. ¿Qué le sigue? El verbo to be. The subject. The subject. Y todo esto, ¿cómo le llamaría yo? Complement. Complement. No olvidemos el question mark. Analicemos la otra. ¿Qué tengo al inicio? Was or were. ¿Quién sería el sujeto acá? Todo esto es el sujeto, está bien eso. Tu primer maestro o maestra. Él, ella, so your first teacher is going to be the subject. Complement. Para que vean que el sujeto no siempre puede ser una sola palabra. A veces puede ser un conjunto de expresiones que me indica o que me habla de la persona. ¿Okay? Ese es el sujeto, tu primer maestro. Ok, miren acá, tenemos una expresión más larga. We have where your parents, tus papás. Si reemplazo la expresión your parents y quiero utilizar un pronombre, ¿qué pronombre ocupo, clase? They. Vaya, entonces ve aquí hay otro ejemplo. No siempre el sujeto va a ser una sola palabra. En este caso, parents, no. Todo esto sería mi sujeto. Your parents. Y ese sería mi complemento. ¿Ok? Y como son preguntas,
que puedo responder con yes. Recuerden, tiene que coincidir. Where? You in class. Cuando es una pregunta hacia mí, respondo con I. Yes, I was. No, I wasn't. Was your first teacher American? Mm-hmm. Yes, she was. Were your parents born in the U.S.? Mm-hmm. Affirmative. Yes, they were. No, they weren't. Okay. Questions about this. Preguntas de lo que hemos estado viendo ahorita. Questions. Yes, no. Para estructurar las preguntas siempre vamos a iniciar con where o what. Yes, but si quieren escribamos también la fórmula. Vamos a escribir la fórmula para que nos queden las tres estructuras. Yo tengo afirmativa, tengo negativa y ayúdenme ustedes. Ustedes me van a ayudar a escribir la negativa. I'm sorry, the interrogative form. Vale, hoy sí ya hice espacio en mi diapositiva. Please, ayúdenme por ahí. Okay, ¿cómo hago una pregunta? ¿Qué identificamos al inicio, clase? Dijimos. Was, where. Was or where. Or where, plus subject. Plus complement. Siempre la pregunta va a ser bien similar a una oración afirmativa, solo que cambia el orden. Necesito el inicio. Was, where, plus subject, plus complement. Y no olvidemos el signo de interrogación. Y ahí está entonces mis tres tipos de statements usando un solo verbo, el verbo to be, was and were. Ok, questions hasta este momento, preguntas. ¿Será que he ido muy rápido? ¿Será que se ha comprendido lo que estamos haciendo? ¿Es clear? Yes, no. Yes, teacher. ¿Y el resto? Yes, teacher. ¿Seguros? Les voy a compartir ahorita esta diapositiva para que les quede ahí. Las tres fórmulas, afirmativas, negativas, interrogativas. Vale, entonces, si no hay preguntas, vamos a finalizar con un ejercicio de la plataforma. Was and where, que me faltaba, plus subject, plus complement. Ok, ahorita se las comparto para que les queden ahí las fórmulas. Interrogate. Teacher. Yes, please, tell me. No sé si me pasó la asistencia, que tuve problemas con el internet y me desconecté. Vaya, ahorita actualizamos. Just give me a moment. Por favor. Vamos a ver apellidos, last names, please. Méndez Orellana. Vamos, Méndez Vanessa. Sí, Vanessa, había puesto una asistencia. Rudy también ya la actualicé. ¿Alguien más, chicos? Ya está, Vanessa, muy bien. Vaya. Entonces, nos quedan poquitos minutos. Vámonos de regreso a la plataforma y vamos a concluir con 5.2, para que vean que si aplica lo que hemos visto. No nos hemos detenido mucho porque creo que ya manejamos esa información, como hacer una pregunta, una oración negativa y una interrogativa. En este caso, con un solo verbo, verb to be. Ok, class. Number one. ¿Quién es el sujeto en la número uno? Miren. I. Emily. Family, I. Si lo reemplazo por un sujeto, ¿sería? They. Were. No, were. Nosotros. Were. Uh-huh. Ellos. Okay. They. They was or they were? They were. Muy bien. Muy ok. They were. Así de simple. Siguiente oración, ¿qué tengo por ahí? Number two. Who is the subject in number two? ¿Quién es el sujeto en la número dos? We. Ok. Sería we wasn't
or we weren't. We're la forma. We're not. Okay. Weren't. Okay, siguiente. ¿Quién es el sujeto? I was or I were. Was is the correct form. Si se fijan, solo estamos manejando la oración completa. No hemos escuchado toda la oración aquí. Ok, my parents. Si reemplazo my parents por un pronombre, ¿quiénes serían? They were. They were. Very good job. Let me copy here. Oh, wait, just give me a second. Okay, I can copy here. Okay. Next one, class. They. What is the correct form? Were. Okay. Muy bien. Identifiquemos el sujeto en la última. My father. Pronombre. Sustituyamos por un pronombre. She was. Veamos cómo nos va el ejercicio. That's all right. Bye. So good. It's correct. Lo que les recomendaría es eso, tratar de manejar los sujetos con la forma correcta del verbo to be, tanto en afirmativo como en negativo, para que así no tengamos como el problema de saber responder en este caso o complementar oraciones afirmativas o negativas. Ok, nos quedan 3 minutitos, hoy sí. Preguntas, si se fijan, ya respondimos uno de los ejercicios de la sección número 5. Entonces, si no lo habían completado, ahí está, para que puedan ir a completar con el uso de was and were. Very good job. Vaya, mientras yo envío ahorita a WhatsApp lo que hemos visto en clase, quiero escucharlos. ¿Cómo sienten el uso del verbo to be en pasado? ¿Is it easy? ¿Is it difficult? Está comprensible, teacher. I guess it's not that difficult. Creo que no es tan difícil, ¿verdad? No. Estaba más difícil la clase pasada. Yo sé. Sí, porque acá no tenemos que ver pronunciación porque ya la sabemos. Solo tenemos que manejar la información que les decía. Ok, class. Si no hay más preguntas, vayan, complementen la plataforma. Solo me indican si recibieron la imagen ahorita, si you get it. Antes de desconectarme. Aquí está, let me see. ¿Ya revisaron su WhatsApp? Did you get it? Oh, no. Le envié a otro grupo. No, teacher. Okay, how about now? Le envié al grupo de las 8. Hoy sí ya, creo que. ¿Qué es esto, van a decir? Hoy sí ya. No hubo cuenta, teacher. You get it? Ay, no hubo cuenta. Ya, teacher. Vale, les voy a compartir esta. También, mañana vamos a tener ejercicios más prácticos, ya en grupos. Hoy no los envié a grupos porque solo era más que todo ver la información en general. So, class, si no hay más preguntas. Thank you for coming today to the class. Thank you. We are going to continue tomorrow. Okay. Have a good night, class. See you tomorrow. And see you tomorrow. Bye, bye, class. See you tomorrow. Thank you, teachers. You're welcome. Good night, teacher. Good night. Bye. Bye. Bye.